Hola, buenas noches, soy el arquitecto Alberto Ceballos, este, egresado de la Universidad de autónoma de Coahuila y con maestría en restauración de monumentos en la ciudad de Guanajuato. El tema que voy a tocar hoy en, hoy en día es el mantenimiento en conservación de un retablo del siglo XVIII. Este, y más que nada me voy a enfocar en la gestión de recursos para hacer este, posible este tipo de, de acciones, ¿no? Por qué no digo restauración? Restauración en la ley de obra pública está denominada obviamente como una obra, ¿no? Pero aquí como en las carteras de obra pública usualmente no hay dinero, lo que se hace es una estrategia, que la gestión es para eso, ¿no? Es el conjunto de estrategias para conseguir recursos económicos para poder intervenir eh, un bien mueble o inmueble. En este caso son es bien mueble, que es un retablo del siglo XVIII. Este, en ese entonces, fue en 2017, se planteó la necesidad de intervenir este, este retablo, pero no había recurso en la cartera de obra pública, por lo que no pudimos usar el término restauración. Aunque a fin de cuentas es una restauración lo que se hizo, ¿eh? pero se usó eh, la ley de mantenimiento y de adquisiciones, porque ahí sí había recurso, y por, eh, por eso el título del, del trabajo se llama mantenimiento en conservación. Mantenimiento hay que, hay que tener en cuenta en cuenta, eh, los term, la terminología que es restauración, que es mantenimiento, que es preservación y que es este habilitamiento. En este caso te comento fue el mantenimiento y conservación porque ahí se, se sacó el recurso de esa cartera. Es la cartera 3000 en el gobierno federal. La cartera 6000 se corresponde a lo que es obra pública. Pero usualmente... Lamentablemente, como siempre, eh, no hay dinero para hacer este tipo de obras. Se tuvo que hacer la estrategia manejando esta, esta cartera y también haciendo una, este, un equipo de trabajo. En este caso, fue eh, la Dirección General de Sitios y de Monumentos del Patrimonio Cultural, de la Secretaría de Cultura Federal y con el Gobierno del Estado de Tamaulipas. ¿Por qué acudimos al Gobierno del Estado de Tamaulipas? Aunque es un bien federal por ley. Está, en, el, está en, en, este, en este punto, está en el estado de Tamaulipas. Por eso intervinimos este, tanto el, la federación, el estado y el municipio. Este retablo se ubica en Palmillas, Tamaulipas, que es al sur del estado, yendo a, de Ciudad Victoria a San Luis Potosí. Para este punto, tuvimos reunión con el gobierno del estado. Lo más factible sería ir con la Secretaría de Cultura, pero usualmente no es lo mejor porque la Secretaría de Cultura depende de la, de la Secretaría de Finanzas para poder, poder obtener la autorización de recursos para invertir en cierto tipo de obras, ¿no? Por eso nos dirigimos a la Secretaría de Finanzas directamente para plantear el problema, bueno, no el problema, la situación de que este retablo, que como antecedente, bueno, es el único retablo de esas dimensiones que hay en Tamaulipas y que es del siglo XVIII y que fue traído de otro templo cuando le entra la, la moda del... De que entra el neoclásico y el barroco queda rezagado. Y con lo que pasó en muchos templos, pasó en este templo, ¿no? Este retablo que pertenecía a otro a otro templo más grande se trajo a este, a este pequeño templo y se adaptó. Lamentablemente, en los años 70 del siglo XX, se hizo una restauración, pero más que una restauración fue un vandalismo. ¿Qué pasó? Este retablo de silencio que estaba completo, este. Se intervino y ¿qué fue lo que se hizo? Se, se le raspó toda la laminita de oro para venderla, obviamente no tiene un valor, y se desarmó. Se volvió a malarmar porque le faltaron piezas, lo malarmaron y en vez de oro le pusieron pintura de aceite. Bueno, todo esto que ocasionó, aparte del deterioro del retablo, la, que la gente perdiera la confianza en, en, la, en las autoridades. Y por muchos años, por 30 años, por 40 años estuvo así. Igualmente la población estaba, perdón por la expresión, muy brava. No dejaban que se acercara el retablo. ¿Qué hicimos? Por medio de pláticas, reuniones periódicas, eh, les dijimos por qué teníamos que arreglar, que restaurar el retablo, porque estaba deteriorando. Este, y logramos la confianza de la población ya se hizo esto junto con el INAH, que fue el que dio la autorización correspondiente para hacer la intervención el gobierno del estado puso continuamos aquí en la en la presentación bueno aquí está está ubicado es la planta la planta arquitectónica es una sola nave es el templo se supone que es el templo más antiguo de Tamaulipas 1600 y tantos está como comentaba en Palmilla, Tamaulipas ya, un poquito de la descripción arquitectónica, es un templo muy robusto, muy sencillo. Obviamente Tamaulipas no contaba con la mano de obra que contaba otros, el centro del país y por eso es muy sencilla su arquitectura. Esto es lo que comento. Esta es la tabla que se hizo en 2017 donde, donde se hicieron las partidas correspondientes. Eh, si se fijan, es, bueno está la, el proyecto es el mantenimiento de conservación ubicación palmillas, ciudad palmillas, la fecha de la elaboración, la entidad, eh, y aquí ponemos cuáles son las partidas. No decimos mano de obra, porque mano de obra, vuelvo a insistir, entra en términos de obra pública. Ponemos personal especializado. Les comento que entre mantenimiento y obra pública hay una línea muy delgada, pero sí tiene que ser muy específico en cuestiones de, de terminología, porque eso te cambia todo. Te cambia en, en cuando tienes la auditoría. Te puede decir, oye, esta esto es obra pública, no es, es mantenimiento. Ah, sí, pero aquí decimos, en vez de decir demoler, decimos retirar. Por eso pues, ponemos que el personal no es de obra pública, no es, no es mano de obra, es personal especializado. Materiales y el campamento. El campamento, pues es la estancia donde ahora están los restauradores y el total. También cabe mencionar que este tipo de acciones de mantenimiento, este retablo, si lo hubiéramos puesto como obra pública, hubiera costado unos 8 millones de pesos. Pero esta estrategia que hicimos nos, nos facilitó para que costara 4 millones 300. Eso también es muy viable y nos ahorramos recursos y procedimientos que en obra pública son muy complicados. Esta es la descripción del retablo como estaba cuando al momento de intervenir en 2017 son de tres calles, Barroco Estípite y cada una de las descripciones, El, al centro está nuestra estación de las Nieves, del lado izquierdo está San Francisco y Santo Domingo en un abrazo fraternal y del lado derecho está San Francisco. Aquí está la evolución del retablo. Las dos primeras imágenes es como estaba originalmente antes de la intervención de los 70s y cómo quedó, si se fijan pues es un, una gran tragedia, ¿no? Se le quitó el óvalo central que estuvo 30 años arrumbado en la base de la torre del campanario, pero como es muy buena madera, subsistió todo eso, ese, ese tiempo, ¿no? Y se fijan, este, la pintura que puse en el lado derecho es pintura de aceite para hacer, este, pues simular, ¿no? El dorado que tenía. y aquí están los procesos de intervención, que es el limpiado, el retiro de capas pictóricas y demás, ¿no? Igualmente todos los elementos se fueron detallando, se hicieron reposiciones de piezas, hacíamos reuniones con la población cada 15 días, inclusive eh, había piezas que podíamos quitar y se las se las dábamos para que las tocaran, hasta lloraban de emoción. O sea, eso, todo eso hizo que recuperáramos las autoridades la confianza en la población. Aquí está el proceso de colocación de la armenilla de oro. Cabe decir una anécdota muy chistosa. Primero no había quien, quería, quien quisiera trasladarse a Palmillas, a hacer la restauración por la peligrosidad. Aunque les decíamos que es, esa parte del estado que es el sur, es, está muy, siempre está muy tranquila, no pasa nada, pero cuando hay violencia en Tamolipas, pues relacionas todo el estado, ¿no? Esta fue la primera. Ya resolvimos ese problema. El segundo, ¿cómo llevamos los materiales? Al decir el libro de oro, pues ¿qué se imagina? ¿No? O sea, se imagina que son los lingotes o demás, ¿no? Lo que hicimos fue contratar un camión de leche Lala para que llevara los libros y que los llevara al, al convento de, 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 de las religiosas. Y que gracias a eso pudimos este, trabajar sin ningún problema, sin ninguna seguridad pública ni nada, porque era llamar la atención, ¿no? Pero se logró a fin de cuentas. Esto es lo principal de todo. La, lo, lo, lo social. Aquí este, bajamos la imagen central de las Nieves, la pusimos a, a la vista para que el, la población la disfrutara. Se hicieron misas y demás, y eso nos dio más confianza y más acercamiento con la población. Y está la evidencia, ¿no? Estos son los procesos tanto de las... Este es un retablo guadalupano de origen franciscano. Este, si se fijan aquí están las etapas de restauración de los medallones guadalupanos con el dorado, la capa pictórica al final. Y si se fijan al lado derecho está lo del óvalo que les comentaba que estuvo, este, ahí, este, guardado, por, no sé si otra palabra, ¿no? Guardado bajo la torre y se recupera y se recupera la, la imagen original siempre, siempre, siempre teniendo evidencia fotográfica y documental. Aquí en ningún momento hicimos una reinterpretación de elementos, sino que volvimos a recuperar el estado original del, del retablo. Mucha, dice, mucha gente dice, es que está muy, muy dorado. Pues sí, todos los retablos del siglo cuando se hicieron dorados, estuvieron igual. Aquí hay que esperar que la patina del tiempo haga su trabajo. Obviamente aquí ya no va a haber ya como antes, que había velas y demás que hacían todo ese conjunto. Así hay que agarrar a su patina, ¿no? Aquí va a ser más tardado. Este, esto, esta obra se hizo en 2017, y si te fijas a la fecha, es como si se hubiera hecho ayer. Y este es el resultado final. Este, si te fijas del lado izquierdo, están los elementos, o sea, como quedó en los 70 desprovisto de todos sus elementos, de su capa de oro original, y del lado derecho está recuperado toda, la, toda su fisonomía original, conforme a la evidencia, y bueno. Como comento, lo que aquí importa más, bueno, importa mucho la, la, la recuperación del, del bien mueble, ¿no? Pero lo que nos importa más también fue que la gente volvió a confiar en las autoridades. Y esto usando una estrategia, como comentaba, que es la gestión de recursos, que es la unión de un equipo de trabajo, tanto profesionales y más que nada enfocados a la sociedad, ¿sí? Y, y e implementando estrategias para poder obtener recursos. De una, forma, de una forma no tan complicada, no tan gubernamental. De hecho, aquí no hubo ningún convenio. ¿eh? este Se habló, fue por, bajo palabra, que también fue un riesgo, pero es una estrategia. En la gestión hay muchas terminologías para la gestión cultural, pero bajo mi experiencia, la gestión la haces conforme la estrategia que tú veas en el momento que se pueda implementar. Es como no prueba de error, sino conocer bien las leyes, las leyes de obras públicas, de mantenimiento y demás, conocer las terminologías cómo debe de manejarse para poder implementar este tipo de estrategias porque le te digo, esta estrategia puede ser muy complicada o muy fácil, depende el conocimiento que tengas de las leyes y de las terminologías. Este, no sé, yo creo que sería todo. Les agradezco mucho su atención y bueno, estamos a la orden. Muchas gracias.